eres el que no entiende nada. Necesito esa lana, sea como sea. Ni en este ni en ningún otro negocio es posible levantar esa lana así de repente. Entonces, ¿para qué sirves, eh? Si la policía no puede agarrar al centauro, menos nosotros. Ni en este negocio ni en ningún otro. Todavía no sé para qué te recogió mi papá. Para hacer lo que el hijo no puede. Muy tu pedo cómo consigues esa lana y el centauro. Pero lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, me voy a meter en una bronca con mi papá. Pero el que la va a pasar peor, no voy a ser yo, primo. Va a ser tu noviecito. Ya te lo dije. Una orden mía que desobedezcas y la paga Dieguito. Mamá, creo que una compañera tuya está aquí. ¿Cómo una compañera? Ah, una compañera. No, sí, es que sí, tiene un parche en el ojo, pero estoy segura de que es la misma que conocí en el penal cuando te vi. ¿Es Tania? Está en la bodega, amarrada. Yo no sé. No puede ser. Sí, el patrón César estaba ahí, no sé. A ver, ¿pero qué estaba haciendo César ahí? No sé. No entiendo cómo pudo seguirnos, cómo pude saber que yo estoy con ella. ¿Qué? ¿Tú te ves con ella? Que iba a haber muerte. ¿Por qué? Es que si la señora Julia Lavela va a matar, ella piensa que Tania y tú son la misma persona. ¿Qué? No te estoy entendiendo nada. La doña pensaba que el centauro tenía una amante en el penal y pensaba que era Tania. No sé, es que ahora sí estoy preocupada. Digo, este nunca se ha caracterizado por su estabilidad emocional, hombre, pero es que ahora sí lo veo. A ver, órale, te tardas horas en traerme un tequila. Bueno, ¿y a ti qué? ¿No te ha dicho nada? ¿No te contó que se peleó con su papá? Sí, algo me dijo, pero... usted ya me conoce, patrona. Yo no opino donde no me llamo. Bueno, Félix, pues a ti te tiene mucha confianza. O sea que sí. Si puedes hablar con él. ¡Mira lo que te traje! ¡Es un regalo! ¿Ese es mi papá? Su querida. La tuerta. ¿Capizzi? ¿La del penal? Ma, adivina con quién se sigue metiendo en la cama. A ver, déjenme con mi mujer, por favor. La verán todo. ¿Cómo? Por favor. ¿Les quieres explicar en privado? No, ni madres. Ni madres, ¿no? Que estos son como de la familia. Aquí el único eres tú. Deja de decir estupideces. Llévatelo, Félix. Órale. Voy a necesitar una leve. ¿Qué mejor que tú? Con esos ojitos y esa carita que te cargas y ese cuerpecito. Piénsalo. Y te recuerdo que uno no debe de estar hablando con extraños de cosas de nuestra familia, ¿eh? La tuerta me pertenece. Voy a hacer con ella lo que se me dé la gana. Una palabra tuya. Y la mato. Una mirada tuya. Y la mato. Los veo ustedes dos juntos. Y los mato los dos. Está bien. Será como dices. Pero ese cabrón de César me las va a pagar. Lo voy a castigar. Estás loco. A mi hijo no lo tocas. Y ni se te ocurre echarlo. Y después lo quiero en el negocio. No, ese no vuelve a trabajar conmigo. No, claro que vuelve. Esas son mis reglas, te gusten o no te gusten. Y si no, esa vieja se muere. No es mala idea. Nada más, mijo, que cómo le vas a hacer para que la competencia se quede sin mercancía. Aquí es donde viene lo bueno, pa. Yo creo que podemos convencer a sus proveedores de Colombia, Bustamante y Feroro, de que vengan a México a conocerte a ti. A conocerme a mí. Así que vengan a México. Sí, claro. Con una invitación antes de tu parte, pues. Ándale, pues. ¿Y qué le decimos? Ay, pues se me ocurrió, ¿no? Vamos a tener una primera comunión. Vamos a bautizar el chiquillo. No. Los invitas a una de las peleas que tanto te gustan. Todo el mundo sabe que esa es tu diversión. Claro. Todo vendría dentro de una oferta que tú les vas a hacer. Un trato que te gustaría pactar con ellos. ¿Y qué trato? No habría tal. Una vez en México, los desaparecemos.
Sin sus proveedores de Colombia, el cártel de los Rangel se quedan sin merca para vender. Y les va a llevar tiempo en lo que se reorganizan. Exacto. Tiempo en el que nuestras ventas se irían para el cielo. Oye, mijo. Aclárame una cosa. ¿Cómo es posible que un que dejó perder 200 millones de dólares en una ahora tengo un plan tan brillante y tan inteligente? Lo único que me salta es desaparecerlos. Son locombianos, es gente muy muy vengativa. Pero pensándolo bien, se me ocurre algo para desaparecerlos y quedar bien con mi amigo el policía. ¿Cómo va mi asunto con el centauro? Estoy en eso, pa. Necesito un poco más de tiempo. Tiempo, tiempo. Leve, puros pinches pretextos. ¿En serio, Benny? ¿Con esto fue con lo que te acostaste? No, pues se ha de estar de la fregada estar en la cárcel. Te ves mejor de lejos. De bien lejos. ¿Cuántas veces te acostaste con mi marido? Solo dos veces. ¿Solo dos veces? O sea, ¿solo dos veces bastaron para que te diera ese reloj? No, pues, ¿cómo le haces? Dime el truco. El reloj me lo gané de otra manera. ¿Y cuál es esa otra manera? Yo me encargué de que su esposo comiera bien en el penal. Hijón, siempre es un placer tenerte aquí de nuevo. Salud, compadre. Salud. A ver si no se te escalda la lengua, es del bueno, ¿eh? Hasta que compraste algo bueno. Ya me hacía falta. Créeme, te lo juro. Apenas ayer me enteré que la esposa del centauro nos había confundido. Ya cállate. De verdad, es que ya no sé qué más decirte para que me creas. Yo no sabía que eso de la cárcel tenía que ver con... ahora ya lo sabes, así que puedes alegrarte. ¿Cómo me voy a alegrar? No me alegro ni de eso ni de lo que está pasando ahorita. Algo tenemos que hacer. No, tú y yo no tenemos que nada. Y si te sientes culpable, haces muy bien, porque todo esto es tu culpa. Centauro, mi hijo se va a encargar de él. Pero necesitamos que nos proporciones toda la información que tú tengas. Todo lo que tenías cuando lo ibas a atrapar. Mira, lo que sí te garantizo, que una vez que nos llegue al centauro, tú te llevas todo el crédito y vas a figurar como el héroe nacional. No lo tenemos en la mira, pero estamos cerca. Es cuestión de tiempo. Explícale eso tú a mi papá. Nadie puede aguantar mucho tiempo sin comer. ¿Qué tal que encontraron otra manera de surtirse de comida? ¿Qué pasa si tienen cultivos? Ganado. A lo mejor no necesitan salir a comprar las cosas. Esa gente no renuncia a todo. Una llamada, un cambio de dólares, una compra. Por algún lado van a caer. ¿Siguen haciendo los retenes sorpresa? A cada auto con más de dos hombres en él. ¿Y no lo puede hacer alguien más? ¿Tú ves a alguien más con cara angelical de quien no vayan a sospechar? Pero además, pues si Cristina nos hace los mandados, nadie va a pensar que es para nosotros. Cualquier persona que compre las cantidades que necesitamos va a levantar sospechas. Por eso, la idea es que compre un poquito por aquí y un poquito por allá. No le va a pasar nada, hombre. Pues es que no me gusta la idea de que mi hija ande sola. ¿Y quién dijo que iba a estar sola? La idea es que uno de nuestros hombres se va a pasar como su papá. El chiste nomás es que ella hable. Además, nuestros hijos aguantan todo, ¿no? Es cuestión de que los pongamos a prueba y aunque quemen los neumáticos, aguantan. Sí, tiene razón. Yo también me sé mover. Sí, yo puedo. Yo sabía que podíamos confiar en ti. Muchas gracias. Ah, mira. Ya llegó tu papá. Perdón, patrón. Ya está todo listo. ¿Qué hacemos, Bianchini? ¿Los echamos de reversa? No, se tienen que mover. Buenas tardes, oficial.
Ey, carnal, no pueden hacerlo otra hora, estamos trabajando. No, tiene que ser ahora. ¿Sabes qué? Págate la patrulla, rápido. Bájale. Vale. Ya, órale, ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, bájame. Tranquilo. Aquí, tranquilo, conmigo, tranquilo, ahí. Sí, ahí está. Me quieto. Me quieto. Dile a tu jefe que cuando él va, nosotros fuimos y vinimos. ¡Qué solo, órale! ¡Ey, ya! Ahí tranquilo. Bájate del carro. Cállate la boca, flaquito, y bájate del carro. Vamos. Quieto, 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 ahí tranquilo. Vámonos. Ahí quieto. ¡Déjeme sin mirar! Sentar. ¡Vicente! Ya me enteré, No fue Juvenal el que me sacó el ojo, fuiste tú. No me imaginé que fueras una persona de tal calaña, que fueras capaz de hacerme una jalada tan grande. Te odio. Mejor. La vida. Me sacaste un ojo, me tienes presa aquí otra vez. ¿Qué más quieres de mí, eh? ¿Sacarme el alma? Tu vida estaba en peligro, querían matarte. ¿Cómo ves que la tira me agarró? Que dice que porque tengo nexos con el cártel. Pero pues no tienen pruebas, entonces me dejaron libre. Ya ves cómo me las gasto. Pues háblame, ¿no? Pues vamos a tener que levantarlo. Hay que mandar al Vicente para eso. Discúlpeme que se lo diga, pero a mí me da muy mala espina que estos dos se reúnan. Ah, Félix, deja tus broncas con este muchacho, hombre. El Chente es tarugo, hombre, pero es leal. Pero bueno, te voy a hacer caso. Lo vamos a mandar con dos hombres, ¿eh? Para que levante la lucha y aquí me encargo de él. No, pues excelente, patrón. Vicente no va solo, te quieren secuestrar. ¿Me quieren secuestrar? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso, Vicente? No, yo escuché al Centauro. Vicente está castigado. De hecho, no recibió tu mensaje. El teléfono de Vicente está intervenido para que no lo vayas a marcar. ¿Por qué lo tienen castigado? Pues, ¿qué hizo? No importa, ya sabes que aquí pasan cosas malas. Tú de aquí no te vas hasta que venga. Ándale, párate. Levántate, bonita. Ándale. ¿Y cómo para qué querían ese dinero o qué? Nosotras no agarramos ese dinero. Ah. Me parece injusto lo que están haciendo. Yo he sido leal con ustedes. Gracias a mí, Duarte está muerto. Yo estoy arriesgando mi vida, infiltrándome en ese gimnasio del cirujano. ¿Para qué me va a llevar ese dinero? Si me pude acercar a uno de los dueños del gimnasio que me ofreció mucho más dinero de lo que me imagino que hay en ese fajo. Ay, por favor, no seas mentirosa. ¿Y cómo? ¿Por qué te ofrecieron dinero? ¿Para qué? Para pelear. Al parecer, organizan unas peleas clandestinas. En donde hay mucho dinero por las apuestas. Hablé con un tal Nacho y me invitó a pelear. Sí, el cirujano tiene un hijo que se llama Ignacio. Félix, llévatelas. Ándale. Ya vieron al patrón, vámonos. Ay, por favor, Benedito. No les vas a creer el cuento que están inventando estas. ¿Y cómo sabe esta que el cirujano tiene un hijo que se llama Nacho? No. Tú verdaderamente sí te quedaste en la época de Pancho Villa. Ahorita hay una cosa que se llama internet, que para tu información, ahí sale hasta de qué color tienen los calzones tu mamá, hombre. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.